Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo de siempre, Miguel Carranza Mena, y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. Un programa donde abordamos los diferentes padecimientos, las diferentes enfermedades que afectan a la población nicaragüense, tanto en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos y en los adultos mayores. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de las infecciones en el oído, cómo prevenirlas y tratarlas. Ya la semana pasada estábamos hablando precisamente de este tema. Teníamos al doctor Hugo Homsky, que era parte del equipo médico del hospital, que es parte del equipo médico del Hospital de Referencia Nacional, del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Pero hoy vamos a estarlo abordando desde el punto de vista de cuando usted va al mar, cuando usted va al río, las debidas precauciones que usted debe tomar para no adquirir una infección en el oído, que también es producto o es causa de que se nos introduzca agua en nuestro oído. Para hablar precisamente de este tema, hemos invitado a la doctora Arlen Eliel Soto, quien también es parte del equipo médico del Hospital Antonio Escuela, Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Mucho Bienvenida, gusto. Doctora. Mucho gusto, un placer tenerla aquí para hablar de este tema. Le decía a los amigos televidentes que la semana anterior tuvimos al doctor Hawking hablando de este tema y él nos hablaba de algunas causas. No tocábamos el tema de la de cuando uno va a algún balneario, algún río, alguna piscina, y también esto puede ser motivo de una infección si no tomamos las debidas precauciones. Así es, tanto los pacientes que van al mar como también el nadador puede exponerse a una infección óptica. Los nadadores por permanecer mucho tiempo en el agua y los que van a los balnearios por exposiciones cortas o por horas prolongadas de estar en el mar y todavía más cuando son ríos, por el nivel de contaminación que pueden tener esta agua. Ya. Cuando hablamos de nadadores también nos referimos a las personas que hacen buceo, por ejemplo. Hay, yo no sé si todavía está la práctica en el Caribe nicaragüense que antes pescaba la langosta por método de buceo. O sea, se sumergían a grandes profundidades para extraer la langosta. Eso ya tiene el gobierno, tiene un plan de reconversión para que no usen este método. Sí, ya sea, pero igual hay personas todavía pues que lo hacen. Sí, lo tradicional, pero ya ahora está en desuso pues prácticamente. Pero estas personas también estaban expuestas a este tipo de infecciones sí. Por la presión del agua en las profundidades del mar. Claro que sí, y tenían consecuencias severas por la sumersión, pues. Ya. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de las infecciones óticas, que eso es para todos los pacientes que van a los balnearios. Ya. Principalmente esta es la que es en niños, sí, porque los padres permiten que estén demasiadas horas expuestos al agua y como tenemos que recordar, el oído es el conducto auditivo externo, es un ambiente donde debe estar seco. ¿Ves? Al someterlo a humedad, pueden proliferar tanto hongos como una flora mixta de bacterias. El doctor Hawking nos explicaba en el programa pasado, doctora, que por ejemplo las infecciones que causa el introducirse una traba, un clic, causan daño al oído y medio. Estamos hablando de la estructura del oído, ¿verdad? Hasta la parte media, la parte externa y la parte interna. Correcto. Que ya tiene que ver con los tímpanos, si no mal recuerdo. En el caso de él decía que ese tipo de causa causaban en la parte media. En el caso de una contaminación en el oído por ir a un río contaminado, un río sucio, o ya sea introducción de agua en el oído, ¿a qué parte del oído estaríamos causando daño? Donde podemos influir como paciente es en el oído externo, que es la parte del pabellón auricular, ¿verdad?, del lóbulo, que podemos nosotros lastimarlo con trabas o introducir el dedo, ¿verdad?, o lacerarlo, pues. Ya la parte del oído medio, pues, incluye lo que es parte del conducto, ¿ya? Y es la parte media, correcto. Sí, y especial cuidado en aquellos pacientes que tienen perforada la membrana, los cuales no pueden someterse a agua de mar o ya sea de río. Ellos tienen contraindicado meterse o sumergirse. Cuando tienen perforada la membrana, ¿a qué se debe?
¿Qué procedimiento quirúrgico o qué accidentes tuvieron? Bueno, la principal causa de perforación es porque han tenido otitis a repetición, Ah, no otitis. tratadas correctamente o tratadas de manera empírica o consultado solo en la farmacia. ¿Qué puedo tomar? Le dicen al que están Automedicación. ahí, si él le indica. Y a veces no son los medicamentos idóneos. Y otra cosa es el seguimiento, porque una vez que ya está infectado hay que darle seguimiento para ver si perfora esa membrana. Ya. Hay personas que, volviendo al tema de las infecciones en el oído que ocurren cotidianamente en el hogar, hay personas que les pica el oído, les pica, pero no se hacen caso, doctora. Sí, o sea, y vuelve y piensa que es algo que leve. Va a pasar, que no tiene consecuencias graves, y no buscan ni cómo ir al puesto de salud, incluso no toman nada. El paciente más difícil es el adulto, porque el niño no finge, el niño si tiene dolor te va a llorar y te va a indicar que necesita algo, una intervención. Pero el paciente adulto dice, se me pasa, después llego, ahorita no tengo tiempo. Entonces ese es el que más llega complicado, porque los niños... Un niño llorando no te va a dejar en paz hasta que lo Sí. trate. Pero los adultos son los que tardan más tiempo. Incluso hay personas que se han limpiado con, por decir algo, con astillas de madera. Sí. Han llegado con algodones adentro del oído. ¿Ves? Con objetos de metal. Porque tanto es el afán por quitar el prurito del oído que usan lo que esté al alcance. Y la tía es súper peligroso, porque imagínense que se desprende. Por eso se llama tía, porque son fáciles de desprender. Hemos encontrado pacientes que tienen la membrana perforada y un hallazgo es un pedazo de fósforo. Imagínense, como cuando están perforados, eso pasa a la cavidad del oído medio y pasa desapercibido porque siempre, por ejemplo, producían otorreas continuas, salida del pus continua, que nunca iba a mejorar porque estuvo un cuerpo extraño ahí. Entonces, esos pacientes se hacen crónicos. Y si tienen la perforación, todo puede caber ahí dentro del oído medio. Entonces, por eso es importante que si tienen una perforación, no manipularse el oído, no meterse trabas, no meterse algodones, mucho menos los medicamentos caseros. Cartucho, hierbabuena, ajo, jengibre, incluso orina. Sí. Hay personas que creen en ese hábito y complican más las otitis. Sucede como en el caso de las espinillas, por ejemplo, que estamos relacionando el tema, no estamos hablando de las espinillas, pero cuando las personas tienen acné bastante, se usan hasta el lodo. O sea, lo que la gente le dice, se echan barro, se echan de todo, se echan cepol, limón, se quema la cara con el limón, cepol, un montón de cosas. O papaya, que dicen que se hacen el peeling, entonces terminan quemando más la cara. Igual sucede con el oído, pues ocupan de todo y al final, en vez de mejorar la situación, o la picazón o la infección, más bien pueden provocar un rompimiento de la membrana. En este caso, la salida de pus, doctora, puede ser un síntoma de la membrana rota. Sí, es un signo que tiene que llegar a acudir a buscar atención médica. No puede estar una persona secretando líquido del oído sin que esto signifique algo. Entonces hay que acudir cuando comiencen los primeros síntomas porque después esto puede empeorar. Ya. Ahora, una persona que está teniendo constante picazón en el oído, no va al doctor, ¿qué puede estar causando? ¿Una infección leve, grave, pero que no va, pues, no se hace caso? Bueno, esto es como las consultas por teléfono, hay que ver al paciente, ¿ves? Sí. Porque usted me puede decir, me pica el oído, pero yo le puedo decir, puede ser que se lo rascó, puede ser que se lastimó con una llave, o puede ser un proceso alérgico nasal, y el primer síntoma es comezón en los ojos, comezón en la nariz y comezón en los oídos. Entonces, puede ser algo que no sea infeccioso, pero que está dando comezón al paciente, que es algo alérgico propio del paciente. O puede ser un hongo, puede ser infección por bacteria. Mientras no se vea al paciente, pueden ser tantas cosas que es mejor verlo. Ya. Ahora, en el caso de los síntomas, le voy a hacer esta pregunta antes. Por ejemplo, hay personas que van al baño. En el momento que nosotros nos bañamos, de repente se nos va agua, sentimos que es, y de repente cuando nos estamos vistiendo sentimos que se nos sale agüita de los oídos. ¿Es bueno que esta agüita salga o es bueno que se quede adentro? Pues, ¿cuál sería la mejor opción si nosotros sentimos que se nos fue agua en el oído?
que salga automáticamente ella sola, o nosotros buscar tratar cómo sacarla. Ese es un tema importante porque cuando bañan a los niños, la mayoría de los adultos los pone a bañarse solo en un chorro, digamos, ¿verdad? Que cae directo a la cabecita y les puede entrar agua al oído. O si no, con pana, ¿verdad? Y les mojan todita la cabeza, entonces se les va agua al oído. Lo habitual y lo más común es reclinarse para que el agua salga, ¿verdad? Pero no introducirse nada. Y para niños y adultos. Y secarse, lo que es el oído externo, pero con toalla seca, ¿verdad? El oído. Y si en caso sienten que tiene alguna cantidad de agua dentro del oído, es mejor acudir a buscar atención. Mira, yo he visto también personas que hacen mezcla, por ejemplo, de agua, que introducen agua a su boca, la mezclan con la saliva y dicen que eso es y bueno. Después se la meten en el oído para que se saque aquella agua que supuestamente está estancada y que está probando alguna picazón. Pero, o algún problema. Eso lo hace alguna persona. Sí, eso es común. ¿Qué llevaría? ¿Qué daño ocasiona eso? Ese método, que no es nada saludable, porque la saliva tiene un montón de gérmenes. Sí. Obviamente. ¿Qué daño estamos causando a nuestro oído haciendo eso? Bueno, la boca es el sitio más contaminado de todo nuestro cuerpo. Entonces, esto genera que al mezclarse con la saliva, el agua, pues vaya a ser un vehículo con una cantidad de bacteria enorme, y meterlo al conducto auditivo externo, pues no podemos esperar nada bueno de ello. Entonces, esta es una práctica prohibida para todos, y se lo hacen bastante a los niños, entonces hay que ir quitando el hábito, porque este hábito es tóxico y el paciente llega complicado. Cuando miremos, son resistentes a los medicamentos, no responden tan rápido a las infecciones, entonces hay que irlo eliminando. Hasta leche le echan, algunos. O sea, son prácticas. Leche materna, igual como le echan en el ojo cuando tienen conjuntivitis. O cuando andas trancado, así gripes, le echan gotitas de leche en la nariz. Son creencias que debemos mejor llevarlas, dejarlas aparte e ir al médico en el caso cuando se presente algún resfriado, alguna picazón en el oído. Así es. O algún dolor en la garganta. Y no tienen que tener la excusa de que, no tengo dinero. Pues el hospital está presto a la atención gratuita. Solo es desocupar un poquito de tiempo, quizás tener un poquito de interés por los niños, por los ancianitos, porque son los del grupo más vulnerable. Niños, ancianos, porque el adulto puede agarrar una ruta y se va a Lenin. Pero los niños tienen que ser llevados por otras personas. Los ancianos, igual, son como niños grandes nada más. Sí. Entonces, si uno le presta atención a esas personas, la lleva hasta acudir. Y el hospital es totalmente gratuito gracias al gobierno, ¿verdad? Que tenemos esa atención gratuita y no cobran ningún centavo. Lo único que tienen que acudir cuando tengan los primeros síntomas para que esto no se complique. Ok, vamos a hablar precisamente de los síntomas, doctora, cuando vengamos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que estamos hablando sobre las infecciones del oído. ¿Cómo prevenirla y cómo tratarla? Nos encontramos con la doctora Arlen Eliev Soto. Ella es parte del equipo médico otorrino del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. No le cambie de canal, que ya regresamos.
1905. Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y otros poemas. Gran poemario hispanoamericano y lírico. Se publica en Madrid, España, en la tipografía de la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Saludo a todos los amigos televidentes que nos ven en el barrio María Auxiliadora. Saludo a quienes nos ven en Bello Horizonte y en los diferentes departamentos del país. Hoy estamos hablando sobre las infecciones en el oído, cómo prevenirla, cómo tratarla. Tenemos como invitada a la doctora Arlen Eliel Soto, quien es otorrino del Hospital Escuela Antonio Lemín Fonseca. Doctora, hablemos de los síntomas. Yo le preguntaba que sí, bueno, deben ser iguales, ¿verdad? Los síntomas entre una persona que pueda tener una infección en el oído causada por agua, por introducción de agua del mar, de río, de piscina, porque son muy frecuentes las piscinas también, a una persona que se haya introducido un clip, una traba, un pedazo de algodón con el hisopo, o son no, distintas. Los síntomas varían de un paciente a otro. Uh-huh. ¿Ves? En los niños, el síntoma cardinal va a ser el dolor. El niño no puede hablar, de 1 o 2 años, tal vez no puede hablar tan claro, pero ellos lo que van a hacer es tocarse el oídito por fuera y llorar. Esa es la comunicación que ellos van a presentar. Los otros niños más grandes, ya escolares, ya te dicen, me duele el oído, papá, me siento sordo, me duele aquí. Y el otro signo es la salida de secreciones por el oído, ya sea sangre, pus u otro material. Entonces, cuando el paciente se manipula, es difícil saberlo a simple vista. Yo no puedo decir, ese paciente se manipuló solo con verlo. Tengo que revisar el conducto y si está lacerado, si se miran rayones, si se miran líneas verticales, eso puede sugerir que el paciente se manipuló con algún objeto. Claro, sí. Sí, ahí, mire, si uno cuando se rasca, obviamente. Se rasca. Deja, el dermatólogo sabe que te estás rascando. Sí, sí, ¿verdad? O sea, quedan las manchas. Sí, pero bueno. Así, no, a simple vista, no, solo cuando ya introducimos el otoscopio y revisamos adentro. Yeah. Los pacientes, por ejemplo, que tienen una otomicosis, lo que van a llegar a decirte es que me duele mucho, dependiendo de cuánto tiempo tardaron en llegar. O te van a decir, me siento tapado el oído, no escucho. Entonces, bien, llegan con la idea, se hace un lavado, pero lo que tienen es una infección activa por hongo. Uh-huh. Igual los pacientes que tienen cera, llegan porque dicen, tengo tapado los oídos, revísenme, hágame un lavado. Entonces, van a tener cera y su principal molestia no es tanto el dolor, si no se manipuló. Si se manipuló, va a llegar con dolor y con sensación de oído tapado. Hay personas que tienen esa sensación de que de meterse en una traba es algo rico, o sea, sienten placer. Por las terminaciones nerviosas. Sacarse las ceritas, con las ceritas, pues, la suciedad del oído, y a la misma vez sienten placer porque se rascan, se pican. Sí. Eso tiene que ver con las terminaciones nerviosas, pues, que tenemos distribuidas en el conducto auditivo externo. Entonces, ellos sienten alivio cuando ya se rascan, pero después lo hacen un hábito. Entonces, vas a ver que compran los hisopos, los aplicadores, pues, ya de rutina. Y esos son para aplicar medicamentos, no son para estarse rascando el oído. Porque si usted se rasca, lo que va a hacer es que toda la flora que está ahí, normal, que tiene el oído, entonces se la barre, hace un barrido de flora y comienzan a aparecer hongos en ese sitio. Hablemos de las recomendaciones que son importantes.
hay personas que no van al mar, primero porque creen que todo el mundo va al mar, entonces hay peligro en las calles, no hay lugar en el mar, en la arena para estar con la familia. Entonces también prefieren comprar una piscina inflable y estar bañándose en la casa. Los niños brincan, juegan, se tiran agua. ¿Qué recomendaciones nosotros debemos, que usted hace, para los padres de familia y también para nosotros los adultos, tanto en el mar, en el río, en la piscina, piscina también hablando de dos tipos de piscinas, la que tenemos en la casa y aquella donde están los centros recreativos, que también son piscinas grandes? Bueno, para comenzar, en la piscina en la casa, lo ideal pues es llenarla con agua limpia, ¿verdad? Limpia. No reciclada, limpia, porque esta tiene un contenido de cloro aceptable, la del chorro. Que la piscina esté súper limpia, no que sea recién sacada pues de lo que está guardado, sino limpiarla bien, echar agua y educar al niño para que no se orine dentro de la piscina, porque es lo principal. Entonces, si no, va a tener el oído, bacterias hasta de la vejiga, ahí. Entonces hay que educarlo para que en el agua no se orine, no se defeque, ¿verdad? Y permanecer un tiempo prudente dentro de la piscina. Pero a veces los padres lo dejan de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. En algún momento de eso, el niño jugando se le va a introducir agua y va a estar en la noche con dolor de oído. Entonces, lo prudente, ¿verdad? Sin que estarse tirando agua. Pues. Precisamente el dolor de oído o la reacción después de que se nos introduce agua en el oído viene en la noche. ¿Por qué se da hasta ese momento? No es inmediato, doctora. Pero es que el niño, mientras está en la piscina, no te va a decir tengo dolor de oído. Te lo va a decir ya hasta que se va a acostar. ¿Ves? Porque el papá va a querer estar dentro de la piscina. Es raro que te diga a medio comenzar, tengo dolor de oído. Salía de la piscina por porque ya saben que le decís, saliste de la piscina, entonces ese también es un factor. Y algunas infecciones pues comienzan hasta horas posteriores, se tienen que instaurar primero y después. Y ahora si van a balneario, hay que estar vigilando que no sean contaminados, que no sean de los que han sacado en las noticias donde diga que el agua está contaminada, ¿verdad? Porque ahora casi la mayoría de las fuentes de agua está contaminada, entonces el que sea menos contaminado, porque incluso mar o río pueden echar ahí desechos, la fábrica, la misma población, y te estás bañando con agua sucia. No, y es visible, obviamente, que si usted mira revuelto de puro lodo, obviamente no se va a bañar. Sí, si no son aguas claras, tiene si que buscar aguas claras, correcto. Y lo otro también en piscinas grandes, igual. Hay que ver, porque hay niños que no les educan sobre no defecarse en las piscinas, sobre no orinarse, y después todo el mundo está compartiendo esa agua. Son aguas cerradas. Sí, había salido un reportaje la otra vez de que un niño había ensuciado una piscina y toditos se tuvieron que salir. Y usted sabe el costo que es llenar esa piscina nuevamente y la contaminación que estuvieron expuestos toditos. No solo de oído, sino de piel. Es una reacción hacer a la piel por material, pues, como es el excremento. Hablemos del tratamiento, doctora. ¿Qué tratamiento es eficaz? Bueno, lo ideal sería que una vez que tenga el niño o la niña o la persona adulta la infección en el oído a causa de la introducción de agua, líquido en nuestro oído, es que vaya al centro de salud más cercano. Sí, lo importante. ¿Cuál es el tratamiento que debe seguir una persona con una infección en el oído por agua? Lo importante sobre todo es decir no a automedicarse, porque esto llega a complicar las infecciones del oído, las otitis. Entonces, una vez que ya te valoró el médico, ya sea médico general o médico especialista, pues te va a indicar si es una otitis externa, pues unas gotitas, ¿verdad? Que es local, es lo más rápido. Si ya estamos hablando de una otitis media, te va a indicar solo tratamiento oral, ¿ves? Ya sea tableta si es adulto o jarabe si es niño, ¿ves? Y si es adulto que no puede ingerir, pues las tabletas pues se tienen que pulverizar o buscar la manera de dárselos en bebidas o cosas así. Porque tenemos pacientes también que son psiquiátricos o pacientes que están en cama, que tienen que buscarse la manera de darle el antibiótico, pero no le vas a dar antibiótico de niño, pues tiene que ser tabletas de adulto. Y en casos, pues las otitis resuelven, la mayoría en 7 o 10 días ya resuelven. Si eso no ha llegado a resolver, pues hay que estar dándose seguimiento en el hospital y valorar que por qué no ha evolucionado satisfactoriamente, porque a veces y muy comúnmente las otitis
por hongos son las más resistentes al tratamiento y llegan una, dos, tres, 8 veces. Entonces, ¿qué es? Sí, hay que valorar si se está tomando el medicamento. Si compró la gotita o compró la que le dijo la farmacéutica que es más barata o que no había de esa, pero este es igual, ¿me entiende? Entonces no hay que buscar análogos, hay que comprar el medicamento que es y que le corresponde. Entonces, y no seguir lo que dice la vecina. A mí me funcionaron esta, usa esta. Entonces, también eso. Y no seguir o no ir a la par con los remedios caseros, porque te dicen, te dieron eso, pero también usa estas hojitas, ponerlas a hervir, aplícate tanto. Entonces, tiene que dejar la práctica de los remedios caseros porque puede ser perjudicial. Y el seguimiento, principalmente, en el centro de salud o en su hospital de referencia. Ok. Le agradecemos, doctora Arlen Soto, por su valioso tiempo para hablar de este tema, como son las infecciones en el oído causadas por la introducción de agua una vez que nosotros vamos a una piscina, un río o ya sea bien al mar. Muy importante este tema, a propósito que ya estamos casi un mes del inicio de la Semana Mayor, donde muchas familias nicaragüenses van al mar, van al balneario a pasarla pues de una manera bien con la familia, para quitar el calor y también para recrearse en familia. Gracias, doctora, gracias a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos mañana a esta misma hora, si Dios así lo permite, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.